con esta ponencia sobre humanizar la economía, elementos contra la resignación y la utopía, dentro del ciclo Economía Sostenible. Yo entiendo que del profesor Stefano Tamaini aprenderemos otra forma de entender la economía, la llamada economía civil, como vía para humanizar el mercado, basado en la dignidad de la persona y en el juego entre la cultura y la eficiencia. En esta línea os recomiendo su libro Por una economía del bien común, que realmente es un libro primero muy didáctico, esto y del que he podido aprender el párrafo que os he leído antes. Es este libro. Bueno, este tema encaja perfectamente en el espíritu del Club de Roma, identificar y afrontar los retos de futuro, entre ellos las nuevas formas de entender la economía en este mundo globalizado. Yo creo que las investigaciones que ha realizado el profesor Stefano Cedeno también van un poco en esa. Bueno, Stefano Tamaini nació en Rimini, Italia, licenciado en Economía por la Universidad de Milán y Oxford University. Es catedrático de Economía Política en la Universidad de Bolonia y profesor de Economía Política Internacional de la Johns Hopkins University. Entre su extenso currículum, y os puedo decir que es muy extenso, cabe destacar que es consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz y fue uno de los principales colaboradores del Papa Benedicto XVI en la elaboración de la encíclica Caritas in Veritate. El profesor Tamaini es uno de los principales exponentes de la corriente del pensamiento conocida como economía civil. Cuenta con una extensa actividad docente como profesor y director de diferentes universidades, profesor y presidente y vicepresidente de la Asociación Italiana de Economía y un largo etcétera, como miembro del comité científico de diversas fundaciones europeas y doctor honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido distinguido por una serie de premios y autor de diversos libros, 23, y publicaciones, 115 artículos. Yo, sin más, a los que venís por primera vez, os recuerdo que el formato será primero una charla del profesor, luego comida y luego una hora, hora y pico de coloquio. Con lo cual, ir pensando las preguntas y los temas que os podría interesar teniendo una persona como Estefano. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Soy verdaderamente es un honor para mí participar a esta reunión del Club de Roma. Tengo que disculparme antes todos porque tengo la pretensión de hablar en castellano, una lengua que me gusta muchísimo, pero nunca estudié. La he aprendido por práctica. Entonces tengo que disculparme porque mi léxico no es bastante rico y para dar honor a una lengua así importante. Y no conozco también el vasco, es mucho más difícil para mí. Pero agradezco muchísimo la invitación del presidente José Luis y de Begoña, que fue instrumental para mi participación a esta reunión. Como ha anticipado el presidente, voy a dedicar algunos minutos a una reflexión sobre este hecho. ¿Cómo se puede explicar que el periodo histórico en el cual vivimos está caracterizado de algunos paradojas que nunca existieron en el pasado? Como sabéis, la palabra paradoja viene del griego. En griego, paradoja significa sorpresa, algo que ninguno podía pensar y que va a aparecer. Un primer paradoja es la subida de las inigualdades al mismo tiempo en el cual la pobreza absoluta se va bajando. Es una paradoja. ¿Por qué? Tenemos que distinguir pobreza de desigualdad. La pobreza a nivel mundial se va bajando, aunque que hoy en día tenemos 900 millones de pobres absolutos, pero
tenemos que considerar que hace 30 años los pobres absolutos fueron 2 billones, que significa que un éxito de la globalización, pero al mismo tiempo que la globalización había bajado el número de los pobres absolutos, ha incrementado las desigualdades. Es importante distinguir los dos conceptos, porque la desigualdad significa la distancia entre un grupo social y el otro. El coeficiente de Gini es la medida estadística que se utiliza para definir la desigualdad. La pobreza absoluta está determinada por las Naciones Unidas. Pobre absoluto es una persona que tiene menos de 2 dólares per día. 2 dólares per día. Si tú tienes menos de 2 dólares, es considerado pobre absoluto, que significa no tiene bastante dinero para comer el necesario para vivir. Esta es la primera paradoja. ¿Por qué el problema de la aumentación de la subida de las inigualdades es muy importante, muy serio? Porque nosotros tenemos la evidencia empírica que las inigualdades son la causa principal de dos fenómenos: la guerra civil y la democracia, la pérdida de la democracia. Porque los pobres absolutos no son peligrosos. Que si tú eres pobre absoluto, tú no puedes, como se dice, estar así. Los que son los fenómenos que hoy en día se hablan de las terroristas de diferente calidad, son ligados a las inigualdades, no a la pobreza absoluta. Segundo, las inigualdades es una amenaza a la democracia. Este es un sentido que Aristóteles había anticipado hace mucho tiempo, cuando decía: si queréis la democracia, tiene que garantizar una relativa igualdad. La democracia no puede existir si hay algunos grupos muy, muy, muy ricos y otros mucho menos. Porque la democracia es un régimen de hermanos, no es un régimen de hijos. Es una metáfora. Es la oligarquía que es compatible con la desigualdad. En efecto, todas las dictaturas presuponen una inigualdad, como la historia nos ha enseñado. La segunda paradoja es lo que se llama el desempleo endémico. ¿Por qué hoy en día tenemos en nuestros países una tasa de desempleo así alta? Por ejemplo, en particular, el desempleo de los jóvenes. En España, como sabéis, los jóvenes, los que tienen menos de 30 años, la tasa de desempleo es casi del 30-35%. En la Italia es 26%. En Francia, más o menos, es la misma cosa. ¿Cómo se explica? Porque en el pasado no fue así. En el pasado los jóvenes tenían la capacidad de trabajar. Fueron los que tenían muchos años que estuvieron aquí. ¿Cómo se explica el hecho que el mecanismo económico de hoy, que es increíblemente eficiente, porque la tasa de productividad es muy importante, y vivimos en el periodo de la cuarta revolución industrial hoy en día? Como sabéis, la primera fue a la fin del 1700 en Inglaterra, la segunda al fin del 1800, la tercera fue los años 60-70 del siglo, y hoy, con el nuevo siglo, hemos entrado nella quarta rivoluzione industriale, lo che si chiama Industry 4.0 in inglese, che significa Industria 4.0, per indicare la digitalizzazione dei processi produttivi. Io non so se sta acostumbrando a questo linguaggio. Oggi si parla di manifattura additiva, non manifattura sottrattiva, che existe todavía
que es una de las razones por la cual algunas empresas no son bastante eficientes. Entonces, en un periodo como este, que es increíblemente caracterizado de innovaciones, ¿cómo se explica que hay una tasa de 20, 25 y también 30% de jóvenes que no puedan trabajar? Es una paradoja. Porque en el pasado se decía, los economistas del pasado, hay desempleo porque la máquina productiva no es bastante fuerte para garantizar el trabajo. A hoy no es necesario. Esta es la segunda, paradoja. La tercera paradoja es lo que se llama el fenómeno del empeorar del medio ambiente. Hemos hablado anoche de este problema, voy a decir solo unas cosas. Como sabéis, el Papa Francisco ha dedicado la su última encíclica de hace un año sobre los datos y sobre el problema del medio ambiente. ¿Por qué tenemos una crisis ecológica hoy? La crisis ecológica va empezando en los últimos 50 años. Antes no existía. ¿Por qué se explica? Podemos decir que la crisis ecológica es un efecto subdesarrollo, ¿no? Porque cuando tenemos países subdesarrollados, no van a destruir la naturaleza. Son los países adelantados que van a destruir. Todo el mundo lo sabe. Lo que se llama climate change, la mutación climática, etc. Entonces, ¿por qué nuestras sociedades, las personas que viven en nuestras sociedades, no consideran que no se puede continuar en esta manera? Anoche he mencionado un reciente documento del Banco Mundial de Washington, publicado hace algunos meses, que dice que si no vamos a el problema ecológico, en el año 2050, que significa 34 años de hoy, tenemos que haber 250 millones de refugiados ecológicos. Ah, todavía nuestros periodistas no hablan de esto, porque tenemos otros problemas. Los refugiados de hoy no son ecológicos, son refugiados porque hay la guerra en Irak, en Siria, etc., como sabemos. Y la España está afortunada, porque vosotros no tenéis mal. Mi país es un desastre, porque cada día hay 5 o 10 mil personas que vienen, porque la Sicilia, como sabéis, es bien con el mar, etc., etc. Pero en el próximo futuro tenemos que considerar la posibilidad de haber refugiados ecológicos. ¿Por qué? Porque el nivel del mar se va aumentando. ¿Y qué significa? Que las poblaciones que viven sobre las costas tienen que fugir. Porque, como sabéis, este es un problema, porque el agua del mar está salada, no es dulce, que va a destruir toda la agricultura. Entonces, ¿a dónde vamos a poner 250 millones de personas? Este es un problema que es urgente, porque 34 años de ahora no son largo plazo. Una cuarta paradoja es la más hoy en día famosa, se llama paradoja de la felicidad. La paradoja de la felicidad fue descubierta en el año 1974 de un economista americano que se llama porque está viviente, Richard Easterly. Es interesante que fue un economista americano, Easterly. Él publicó sobre la American Economic Review, que es una revista importante americana de economía, lo que todo el mundo hoy en día llama la curva de Easterly. Aquí, en la asa horizontal, se pone el producto pro capita. Este representa el producto interno bruto.
N representa el número de las personas. Entonces, esto representa el ingreso medio para personas. Y aquí, el eje horizontal, el vertical, va a poner el índice de la felicidad. Porque hoy en día sabemos cómo se mesura la felicidad a nivel internacional. Él obtuvo una curva así. Increíble. Al inicio ninguno podía considerar, pero hoy todo el mundo. ¿Qué significa? Que hasta un nivel de ingreso pro cápita de 22 mil dólares por año por cápita, si el ingreso va a aumentar, aumenta la felicidad. Pero, ultra, beyond este número, si vamos a incrementar el ingreso bruto, la felicidad se va a bajar. Este es el punto. Los países subdesarrollados, o en el pasado se llamaban pobres, están aquí, en esta región, a donde el nivel de felicidad es baja porque no tienen bastante ingreso para comer, para enviar a los niños a la escuela, etc. Nuestros países occidentales, España incluida, están aquí. ¿Cómo se explica que en nuestros países occidentales, año después año, el índice sintético de la felicidad se baja? El último reporte de las Naciones Unidas fue presentado en Roma el marzo pasado. Yo estuve, porque cada año las Naciones Unidas presentan el reporte sobre la felicidad, indicando por cada país el nivel de felicidad. Los países que participan, que van a dar informaciones estadísticas a las Naciones Unidas son 157. No van a dar datos la Corea del Norte, la Cuba y otros países. Pero 157 es casi la mitad. Y si tú vas a ver el índice de felicidad de España del año pasado, 2015, es inferior a el de hace 5 años. La misma cosa en la Italia. La Italia hoy es el número 50 a nivel mundial. Es increíble, porque en el pasado todo el mundo creía que los italianos fueran felices. Era feliz en la boca. Esto es una paradoja. ¿Qué significa? Que si tú quieres hacer más rico, más riqueza no implica más felicidad. ¿Cómo se explica? Más riqueza implica más utilidad, pero la utilidad no es la misma cosa que la felicidad. Este es un punto importante. Utilidad significa que yo soy, si yo soy más rico, puedo tomarme 10 apartamentos, puedo tomarme un aéreo, puedo tomarme otro. Pero esta es utilidad, no es felicidad, porque la felicidad es otra cosa, como lo que tendríamos que saber de cultura general. Pero algunas veces los profesores no enseñan cosas justas. Aristóteles fue el primero que distinguí entre felicidad y utilidad. Y como sabemos, este es un punto que después de Easterly, muchos otros profesores, Kahneman, por ejemplo, obtuvo el premio Nobel de Kahneman de Economía el año 2004 para su Daniel Kahneman, es americano, su estudios sobre el mismo fenómeno. Y Kahneman ha obtenido una otra curva muy interesante, y ahora no tengo el tiempo de explicar, pero para dar la idea, que tú vamos a poner aquí la edad, etapa, y aquí la felicidad. La curva que se obtiene en nuestros países es así. Que de cero, cuando se va a nacer a la 20 años, de 20 años a 65. ¿Entendéis la implicación o no? Este es un punto que explica por qué los jóvenes
Hoy son cuatro los padres. Es un conflicto intergeneracional. ¿Por qué? Porque a la edad de 65 uno es jubilado, más o menos. Y la felicidad aumenta. Cuando uno es niño, la felicidad es alta y después se baja porque tiene que los niños ir a la escuela, hay problemas, etc. Pero las más dificultades son en esta fase de la vida. Porque esta es la fase donde las personas tienen que hacer familia, buscar trabajo, etc. Y entender las implicaciones prácticas. Porque nuestros, en Europa, sistemas de welfare van a dar dinero ¿a quién? A los jóvenes, muy jóvenes, y a los viejos. O sea, no viejos, yo pertenezco a este periodo. Yo hablo contra mí mismo. Pero la verdad es la verdad. Veterano. ¿Eh? Veterano. Veterano. Mejor. Veterano. Y las generaciones intermedias dicen, no aceptamos. ¿Por qué? No es justo. Nosotros tenemos menos felicidad que los veteranos, y pero el welfare state, el estado del bienestar, va a dedicar demasiados recursos a los veteranos. Y esto explica lo que pasa en nuestras familias, que los jóvenes van a contestar, a protestar, en algunas veces de una manera, etc. Entonces, este es una cuarta paradoja que nos pregunta una resolución. Porque, como podéis entender, ninguna persona humana dice que no quiere ser feliz. Yo he visto, he encontrado personas que me dicen, yo no soy interesado a la riqueza, pero quiero ser feliz. Este es el punto, porque ¿cuál es el fin de la vida? La felicidad. La riqueza es importante, pero es un medio, no es el fin. Y si tú el medio, que se llama riqueza, es contra el fin, este pone un problema. Que no se puede decir, oh, no me gusta. Si la pregunta después de la comida, tenemos el tiempo para discusión, uno puede preguntarme, ¿ma cómo se mesura la felicidad? Hay 12 sete de indicadores objetivos y subjetivos. Los indicadores objetivos incluyen la tasa de suicidios, el consumo de los psicofármacos, consumo de las drogas, etcétera, etcétera. Son objetivos, porque si tú te suicidas, ¿por qué en nuestra sociedad muchas personas se suicidan? No son los pobres que se suicidan. Un pobre nunca se suicida, porque un pobre tiene la esperanza que el futuro va a ser mejor del presente. El suicidio es una situación de solitud existencial. ¿Qué significa eso? Los indicadores subjetivos están obtenidos con un cuestionario de un campeón que cada país va a organizar según algunas métodos estadísticos de cual no hace falta. Infine, la quinta paradoja. La quinta paradoja es lo que se puede decir la difusión de una manera que la nuestra generación, yo hablo de la mi generación, no conocía cuando fuera joven, que es la cultura del individualismo libertario. En nuestros países nunca existió antes de los últimos 40 años. Es la razón por la cual lo que tiene una edad superior a 50 no están mucho afectados, porque fueron formados cuando fueron niños, de un otro enfoque cultural. Pero las nuevas generaciones, yo que enseño a la universidad, que tengo nietos, nosotros tenemos 4 nietos. La primera tiene 17 años, la menor tiene 9. Vamos a seguir las evoluciones. Increíble, increíble. ¿Qué significa individualismo libertario? Como sabéis, el primer individualismo se nació a la época de la Revolución Francesa. Fue la Revolución Francesa a la fin del 1700,
1789, que ha introducido en la cultura europea la idea de individualismo, que fue una idea interesante. Individualismo es el contrario de comunitarismo. Antes de la Revolución Francesa fue la comunidad antes del individuo. El individuo no tenía derechos particulares. La novedad de los últimos 40 o pico años es que el individualismo se ha casado con el libertarismo. Es la razón por la cual se habla de segundo individualismo, o sea, individualismo libertario. ¿Y cuál es la idea básica del individualismo libertario? Que cada uno tiene la capacidad y el derecho de construirse su misma identidad. Este es el punto. Hay libros en particular en América que son muy claros desde este punto de vista. The Self-Construction. Self-Construction significa la construcción de mi propia identidad. Ninguno, también los padres, no pueden hacerlo. Los padres hoy día no tienen el poder de educar, tienen el poder de mantener, de instruir, pero no de educar. Vosotros sabéis qué significa educación. Educación no es formación, no es instrucción, es otra cosa. ¿Por qué? Porque los padres no pueden imponer a los hijos, si ellos no lo quieren, una cierta visión del mundo o una cierta indicación de vida. La misma cosa en las escuelas. Los profesores hoy en día no pueden proponer planos de educación a los estudiantes. Porque si los estudiantes quieren, van a hacer una, como se dice, una denunciación al juez, el juez te va a penalizar. Tenemos casos también en España de profesores que fueron penalizados porque fueron acusados de educar los estudiantes a la universidad. Entonces, ese es el punto. Cada uno tiene que ser libre de construirse su propia personalidad. Esta es una paradoja. ¿Por qué? Porque, como sabemos, no es difícil de hacer, ninguno puede ser capaz de construirse completamente. Cada uno de nosotros tiene la necesidad de relacionarse con los otros. Entonces, estas son las, no las horas, pero las más importantes, en mi opinión, de paradojas que caracterizan nuestra época. Estas cinco paradojas son diferentes, pero tienen un elemento común, que no son paradojas ligadas a la escasidad de recursos. Este es el punto importante. Porque el primer paradoja es, como he mencionado, la subida de las inequalidades al mismo tiempo que la pobreza absoluta se va bajando. ¿Qué significa? Que no es una escasidad de recursos como en el pasado. La misma cosa con la paradoja de la felicidad. ¿Podemos decir que es ligada a la escasidad o no? Porque como la curva nos indica, en la curva de Easterly, es verdaderamente el contrario. Entonces, este periodo histórico es un periodo muy particular porque también en el pasado antiguo, nuestras sociedades tenían problemas, como sabemos, pero fueron problemas ligados a la naturaleza, porque, por ejemplo, los hombres no tenían la capacidad de cultivar los campos de una manera productiva, etc. Los problemas que tenemos hoy en día son ligados a una otra característica, a una incapacidad de las personas que viven en sociedad de realizar lo que se llama la cohesión social. Entonces no es un problema, voy a decirlo por la última vez, de escasidad de recursos. Algunos economistas lo dicen, pero equivocan, porque no entienden, porque no estudian bastante, o tienen una razón de decir la no verdad, porque no es verdad. Todos los economistas,
más desarrollados intelectualmente del mundo son sobre este punto. Hoy tenemos el problema de modificar algo de fundamental. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer en esta situación? Porque no se puede vivir a largo plazo con este tipo de paradojas. Primero, vosotros conocéis la expresión responsabilidad social de la empresa. La responsabilidad social empresarial es un movimiento de ideas que se nació en los Estados Unidos en 1954. Antes no existía la expresión. Y fue un economista americano que se llamó, porque ahora no existe, Bowen, que había por la primera vez introducido la expresión en inglés Corporate Social Responsibility, que nosotros traducimos en castellano como responsabilidad social empresarial. ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea básica? La idea básica es que hoy en día las empresas tienen una responsabilidad hacia la sociedad. Porque responsabilidad social significa sociedad. No es bastante que una empresa se va a tener la balanza en orden a obtener resultados de ganancia, la sostenibilidad financiera. Es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque las empresas de hoy son, como algunos dicen, actores políticos. Políticos no significa partido. Partidos es otra cosa. Políticos en el sentido que las empresas tienen la capacidad de modificar las instituciones. Instituciones significan reglas del juego. Entonces, si tú eres un empresario, tú no puedes decir, no es mi papel de ponerme el problema de resolver las paradojas. No, es tu papel. Eso es proporcionado a tu capacidad, pero tú no puedes llamarte afuera, como en el pasado se pensaba, cuando se decía, eres el Estado. Porque el Estado no tiene la capacidad de resolver las cinco paradojas que creamos. No tiene la posibilidad. Entonces, la idea de la responsabilidad social de la empresa dice exactamente esto. Es la novedad que, por la cual este movimiento de ideas, como he dicho, se nació en los Estados Unidos. No se nació en un país de la África, de la América Latina. En los Estados Unidos, que significa que en aquel país donde el sistema empresarial es el más desarrollado, habían entendido que para la sostenibilidad de la empresa misma es necesario que tiene en consideración la necesidad de la sociedad. La segunda, una segunda cosa que se puede hacer es la idea que las organizaciones de la sociedad civil tienen hoy en día un enfoque en la esfera económica. Esta es una novedad muy importante, porque hasta algunos, unos son dos décadas, la idea fue que la sociedad civil tiene que ocuparse de muchas cosas, pero no de economía, porque la esfera económica fue considerada separada de la esfera civil. La esfera civil se ocupa de cultura, se ocupa de cosas interesantes como la educación de los niños, etc. La novedad de hoy es que las organizaciones de la sociedad civil tienen un enfoque de naturaleza económica. Esta es la idea que nella ultima enciclica del Papa Francisco se llama biodiversidad económica. Biodiversidad económica significa que en la esfera del mercado diferentes tipos de empresas tienen de practicar su propia identidad y su propia vida. En otra manera, esta es una idea muy importante, yo ahora no tengo el tiempo, pero es desde un punto de vista teórico revolucionario.
Porque hasta recientemente la idea fue que en el mercado solo las empresas for profit, que operan por la ganancia, tienen el derecho de ciudadanía. Si vas a leer el libro de Friedman de 1962, dice, ¿qué es el mercado? El mercado es el área a donde operan las empresas que tienen como fin lo que los griegos llamaban telos, telos significa el fin, el de maximizar la ganancia. Este fue el pensamiento dominante. En los últimos 15, 20 años, completamente diferente. Los nuevos libros que se enseñan a la universidad no dicen esto. Porque el fin de la empresa no es, es de aumentar el valor. Pero la razón por la cual se aumenta el valor no puede ser solo la ganancia. Vamos a considerar una empresa cooperativa. Aquí en Mondragón, he visitado esta mañana el complejo de Mondragón. ¿Las empresas de Mondragón producen valor o no? Sí que producen valor. ¿Pero producen valor con el fin de la ganancia de poner en el bolsillo? No, porque tiene un otro fin. ¿Por qué hasta ahora las empresas cooperativas no fueron consideradas empresas al mismo nivel de las otras? Este es el punto. Un otro ejemplo es las empresas sociales. Sabéis, el premio Nobel Yunus, que habla de social enterprises, que en inglés significa empresa. ¿Quién es una empresa social? Una empresa social es ni cooperativa ni capitalista. Es una empresa que produce valor, que produce y vende en el mercado, pero teniendo un enfoque y un fin que no es el fin de la maximización de la ganancia. Entonces, cuando hablamos hoy en día de biodiversidad económica, significa esto, que si queremos resolver los problemas del cual he hablado antes, no es bastante considerar una sola forma de empresa. Es la razón por la cual los empresarios o for profit más inteligentes la han aprendido, en particular a los Estados Unidos, en Inglaterra, y algunos también en mi país. Yo no sé, soy seguro que están en España, pero no tengo el conocimiento. Y dicen, a nosotros no podemos trabajar solo por la ganancia. La ganancia es necesaria, pero es el único fin. Esta es la razón, como he mencionado anoche, que por la cual el Parlamento italiano ha aprobado hace 5 meses, en diciembre del año pasado, una ley que reproduce casi idénticamente una ley que fue aprobada en los Estados Unidos hace 6 años. En los Estados Unidos se llama la ley de la Benefit Corporation. En Italia es el segundo país al mundo, la ley de la società benefit. ¿Y cuál es una benefit corporation? Americanos, el Congreso americano, no una entidad cualquiera. Es una sociedad que dice en el artículo 1 de su estatuto, nosotros operamos a producir estos o cualquiera con un doble fin, el fin del profito, de la ganancia, y un fin social. Y es una elección de la empresa decidir cuál es el fin social. Puede ser en el sector de la salud, puede ser en el sector de la asistencia o en el sector de la educación, no hace falta. Cada uno es libre de ello. Y hoy en día en los Estados Unidos hay 1.790 empresas, algunas muy grandes, que han obtenido la certificación de Benefit Corporation. Entonces, explícame, ¿por qué esta novedad? Esto es una novedad absoluta, que significa que no es verdad lo que dijeron en el pasado, cuando yo fui estudiante, estudié economía en la Italia, en Oxford, en Inglaterra, que me dijeron, oh, el fin de la empresa es de maximizar la ganancia. Stop. No es verdad, no es verdad. Porque es una estupidez. Porque el fin pertenece a la libertad de las personas. Y si yo soy un empresario,
por razones mías personales, mi sí es un otro. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Qué dice el principio de libertad? Una sociedad liberal. Que cada uno tiene que ser libre de manifestar la su identidad, la su conceptualización del mundo, etc. Tú tienes que juzgarme sobre lo que yo voy a producir. Si yo produzco, si yo soy productivo o no. Si yo soy capaz de generar valor o no. Este es el criterio. No juzgar el fin. Porque eso es un proceso a las intenciones. El proceso a las intenciones es típico de las dictaduras, no de la democracia. Este sí. Una tercera es la como sabéis, en el pasado estuve una división del trabajo entre la esfera de la política y la esfera del mercado, entre la esfera de la democracia política y del mercado. Hoy la división del trabajo fuera que la esfera de la política tenía el papel de indicar las direcciones de marcha de la sociedad y la esfera del mercado de obtener los medios más eficientes para obtener los fines. ¿Qué pasó en los últimos 30-35 años? Desde el inicio de la globalización y de la tercera revolución industrial, que hemos constatado una inversión. Hoy en día la esfera de la política es al servicio de la esfera de la economía. Esta es una inversión contra naturaleza. Y cuando se va contra la naturaleza, siempre hay problemas. La crisis del 2007-2008 es una consecuencia de lo que he dicho. Porque los poderes políticos fueron al servicio de los grandes bancos internacionales. Este es el punto. Tenemos que saber estas cosas, que son verdades históricas. No se puede decir, oh, no. ¿Cuál es un ejemplo muy claro de esto? ¿Por qué Clinton, antes de la Navidad del 1999, abrogó la ley Glass-Steagall? Dígame, ¿por qué? ¿Sabéis qué es la ley? Que fue la ley Glass-Steagall, fue aprobada en 1937 al presidente Roosevelt, después de la crisis del 1929. ¿Qué decía esta ley? Que los bancos tengan que tener separado el dinero para actividad comercial y el dinero para actividades especulativas. Tú eres un banco, tú quieres hacer actividades especulativas, ok, pero tienes que hacerlo con el tu dinero, no con el dinero de los arrespañadores que te van a poner. Es la razón por la cual en los Estados Unidos, desde el 33 hasta 2007, nunca estuve una crisis financiera. La vigilia de Navidad, del 1999, las siete hermanas, que son los siete grupos banqueros más como Goldman Sachs, etc., J.P. Morgan, fueron invitados a Clinton y dijeron, tú tienes que hacernos un favor, tienes que abrogar la ley Glass-Steagall. ¿Por qué? Porque estos bancos habían financiado la campaña electoral, sabemos, habían pagado. Y Clinton abrogó. Después de 6 años y medio, la crisis empezó. Porque la crisis empezó en los Estados Unidos, no empezó en Europa. Tenemos que saber. Este es un ejemplo. Y si tú vas a leer un libro de Dittmeier, reciente, que fue el presidente de la Bundesbank en Alemania, muy importante, Dittmeier fue presidente por 20 años, el hombre más fuerte de la política alemana. Y en su libro hay un pasaje a donde voy a citarlo a memoria, dice, yo me maravillo que los políticos, muchos políticos no entienden que lo que hacen hoy en día no viene de su cabeza, sino de lo que quieren los grupos multinacionales. Él fue presidente de la Bundesbank.
que lo sabe, porque ha escrito. Uno puede decir, ha escrito porque ahora está jubilado, pero está, es miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, de la cual yo también soy, yo soy en el directivo, y nosotros encontramos dos veces por año. Siempre me, no solo a mí, a los otros, se contra hechos que demuestran que hoy en día los políticos no tienen el poder del pasado. Esta es una cosa que no puede continuar, porque si no hay una, como si, ¿qué es el concepto de competencia? Porque si los grupos más fuertes tienen la capacidad de influenciar la esfera política, ¿entendéis la consecuencia? La competencia, que es fundamental en una economía de mercado, se desaparece. Hay fracaso. Esta crisis es un fracaso. No, ninguno puede dudar. No es una crisis que fue, se nació desde el hecho que estuve un tsunami o una situación de naturaleza. No, fue creada entre el sistema, no fue. ¿Por qué no estuve en controles? Cuando algunos dicen, esta crisis sucedió porque no estuvo en controles de las autoridades públicas. Yo digo a estos periodistas, tengo que exigir la paciencia, porque no se puede decir esto, porque la regla fue que las autoridades no tienen que controlar. Este es el punto. Es una tautología decir la crisis es la consecuencia de la falta de controles, porque la voluntad fuera de no controlar. Este es el punto. Pero muchas personas no entienden. Pero, en fin, la última indicación, que es más, desde un punto de vista más importante de los otros, es que tenemos que revitalizar la ética de las virtudes. Hoy en día todo el mundo habla de ética. Todo el mundo. Porque cuando las cosas van mal, todo el mundo se recuerda que hay la ética. Pero eso es un error, porque la ética no es única. Hay diferentes teorías éticas. Entonces tenemos que distinguir. Hay la ética utilitarística. El utilitarismo es una ética, no es una comida. Bentham fue un profesor de filosofía moral, no fue un economista. Es una ética, yo pienso que sabéis que es la ética utilitarista. Hay la ética deontologista, que era asociada a un grande filósofo como Kant, y la ética deontologista es típica del mundo alemán. ¿Por qué hoy en día hay la austeridad? Dígame, ¿por qué? Porque la cultura alemana es deontologista. ¿Sabéis qué es deón? Deón en griego, la palabra deón, significa la obligación fundamental. Tú tienes que hacer algo porque tienes que hacerlo. Si tú dices por qué, no hace falta porque tú tienes que hacerlo. Este es el deontologismo. Kant utilizó un principio en latín que dice fiat justitia pereat mundus, que en latín significa sea hecha la justicia aunque que el mundo se va a desaparecer. Porque para un alemán, primera cosa es obedecer a las reglas, a los hombres. El nazismo, ¿por qué se ocurrió? Porque los nazistas decían, cuando vamos a leer los procesos, decían, yo tenía que obedecer a los hombres. El otro dice, ma tú no te no había entendido que tú vas a matar a las personas y las dejas. El orden es orden. Esta se llama ética deontologista. En fin, hay la ética de las virtudes. La ética de las virtudes es la ética que fue iniciada con Aristóteles y que fue perfeccionada después de Tomás, San Tomás, y en particular de la escuela de Salamanca. Pero los italianos y los españoles son italianos y españoles. Siempre olvidan lo que han producido. Porque nuestras raíces culturales son más
son superiores a nosotros. Pero nosotros somos así. Porque olvidamos la nuestra superior, porque tenemos miedo. ¿Es verdad o no? Si viene aquí uno de la Alemania, o de la Francia, o de la América, lo que dicen es porque habían separado de nosotros. Esta es la evidencia histórica. Y la ética de la virtud hoy en día tiene una nueva juventud, como se dice. Porque hemos capítulo de antes que la ética utilitarista y la ética deontologista no producen los resultados deseados. ¿Qué significa? No nos ayuda a resolver las cinco paradojas de la política. La ética de la... ¿Cuál es el punto fundamental? Y después voy a terminar porque el tiempo pasa. De la ética de la virtud. Para explicarme, decía Aristóteles, la virtud es más contagiosa del vicio, bajo una condición que tiene que ser conocida. Porque nuestros diarios, la nuestra televisión, siempre hablan de las cosas malas. Si tú matas a alguno, por una semana tú tienes artículo en el diario. Si tú vas a salvar 100 personas, te dedican solo 3 líneas. ¿Es verdad o no? En la televisión, en los diarios, nunca se hablan de las cosas buenas que muchísimas personas producen. ¿Por qué? Por esta razón. Porque una manera para contrastar la ética de la virtud es de no hablar de virtudes. No hablar. Porque, como ha dicho Aristóteles, la virtud es más contagiosa. Contagiosa significa que se difunde mucho más del vicio. Pero tiene que ser conocida. Que ser. Y entonces, los que son contra la ética de la virtud, ¿qué hacen? No hablan de las cosas buenas. Porque hay muchísimos empresarios, yo lo conozco, no en este país, en mi país, en otro país, que son muy buenos, que hacen muchas cosas buenas, 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 pero nunca me hablan, nunca va a dar un reconocimiento. ¿Por qué? Por la razón. Si un empresario no paga la tasa, o no es, inmediatamente todos van a... Porque el vicio, si está conocido, otras personas van a replicar el vicio. Esa es la razón por la cual estuve un libro famoso de un italiano iluminista que se llamaba Giacinto Dragonetti, que fue de la economía civil. El título del libro fue publicado en 1766. El título es Sobre las virtudes y los premios. En este libro dice, la manera mejor para resolver nuestro problema es dar premios. ¿Por qué premios? Porque si yo te doy un premio, voy a hacer conocer a los otros que tú has hecho una cosa buena. Es decir, tienes que saber que el libro de Dragonetti fue inmediatamente traducido en 5 lenguas, también en inglés. Y si tú vas a leer, vosotros vas a leer la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, hace después de 10 años, 1776, y en la declaración Thomas Paine va a citar Dragonetti y dice, nosotros tenemos que seguir esta línea. Esta es la razón por la cual en América se dan muchos premios. Se dan muchos premios. Si tú lees. En nuestros países, solo algunos, que es una consecuencia. Y para explicar desde un punto de vista concreto cómo la importancia de difundir y reprender la ética de la virtud, voy a decir el siguiente. Hay dos modelos de desarrollo. El modelo, lo que se llama de la cuerda, y el modelo de la cadena. ¿Cuál es la diferencia? Que en el modelo, ¿cosa es una cadena? Es un ensemble de eslabones que están ligados. Y muchas personas piensan que el modelo de la cadena es importante. ¿Por
porque la cadena da la idea de la fuerza, pero no es así. Porque si una, aunque que una cadena es muy larga, tiene muchos eslabones, es suficiente que en un eslabón se va a cortar y toda la fuerza de la cadena desaparece. En efecto, la fuerza de una cadena es la fuerza del eslabón más débil, más débil. ¿Cuál es el modelo de la cuerda? ¿Cómo se ha hecho una cuerda? Una cuerda es hecha de hilos entrelazados. Entrelazados. Aunque que algunos hilos y hilos se van a cortar, los otros te sostienen. Es la razón por la cual yo prefiero estar ligado a una cuerda y no a una cadena. Porque si tú tienes que salvarme, que voy a la montaña, aunque que es una metáfora lo que estoy utilizando, los otros no se ayudan. Entonces es más fácil de anudar los hículos y no los eslabones. Entonces, ¿qué es la idea de la ética de virtud? Que un verdadero desarrollo presupone este es el concepto de cohesión social. Cohesión social no significa llorar, etc. Significa que cada uno de nosotros tiene que ser ligado como un hilo a los otros. Entonces, algunas veces, algunos hilos, que significa algunas personas, no se portan bien, yo lo sé. Pero los otros pueden intervenir para corregir. Esta es la razón por la cual la manera más eficaz para resolver los problemas, las paradojas del cual he hablado, es de recuperar esta razón. Que no es la fuerza bruta que nos ayuda, es la capacidad de la cuerda. Y voy a terminar considerando la palabra cuerda. Es una palabra muy importante. Vos sabéis la palabra fiducia, que vosotros decís confianza. En italiano se dice fiducia. Fiducia viene del latín, fides. ¿Y qué significa fides en latín? Significa cuerda. Va a controlar el diccionario de latín. Fides fue la cuerda del, no del violín, del liuto, que es un instrumento musical que tiene que ser muy grande para sonar. Esa es una imagen muy fuerte, porque si nosotros estamos ligados entre nosotros con una cuerda invisible, aunque que alguno va mal o va bien, se puede. Mas si estamos ligados con el modelo de la cadena, y si un eslabón se va a deteriorarse, no hay nada. Y concluyo con una frase que siempre me gustó, de Thomas Merton. Thomas Merton fue un escritor americano que se murió hace 25, 30 años, autor de muchos libros. Uno de los más famosos, traducido también en español, en castellano, se llama Ningún hombre es una isla. Ningún hombre es una isla. Y termina este libro con las siguientes palabras. El tiempo galopa. La vida nos escapa de las manos, ma puede escapar como arena o como semilla. A nosotros la elección. Sabiendo que si la vida escapa como arena, cuando la arena va al suelo, produce nada. Ma cuando la semilla va al suelo, siempre produce. Entonces, les deseo que vamos a hacer de una manera reciprocante entre nosotros y de operar porque la nuestra vida no se escapa como semilla, no como arena. Gracias.